¿Cómo estás? Ya. Me alegra saludar. ¿Cómo te sientes? Señor alcalde, ya pasó a saludar. Señor alcalde, bueno, esto que está, bueno. Para el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, ingreses. A esta hora nos tomamos el pie y nos llamamos con un fuerte aplauso en nombre de toda la comunidad educativa y en nombre de la comunidad de Sintagra Santander, nuestro único municipio, que hoy se graba con este gran recibimiento de nuestro mandatario, nuestro gobernador del departamento de Santander. Los invito en este momento entonces para que nos pongamos en pie y esperamos el arribo al lado de la máxima del colegio de la señora señor rector, foto con nuestro gobernador, secretario de educación, ¿está? ¿Está Fernando? Bueno, ya agáchense un poquito, ahora acá por favor. Sí. Teme. De educación ambiental, de mitigar todo ese impacto en esta región,
sino que también estamos enviando un mensaje importante de lo que es la clasificación en la fuente, la implementación de nuestra economía circular, para que realmente los recursos, la basura, no se esté enterrando, que realmente podamos generar riqueza en ese territorio. Pero sin duda es una gran obra que hace parte del Plan Agua Vida, que a través de la ESAN y la Gobernación de Santander y la Administración Municipal de Cimitarra se está ejecutando para lograr prestar un mejor servicio, una mejor disposición y sobre todo mitigar ese impacto de manera positiva. Tenemos esta cuarta celda que es hace parte del relleno sanitario de la Florida. La tercera celda ya ha colapsado, ya hay una saturación. Desafortunadamente la licencia ambiental se había suspendido, no se había podido renovar y por eso esta obra se ha venido realizando con las aceleraciones en el último tiempo para poder disponer de estos residuos y también mostrar de que hay una gran capacidad de disposición y sobre todo de poder contrarrestar todo ese impacto ambiental. ¿Cuántas toneladas? Son 5 municipios: Bolívar, Landazuri, Cimitarra, Puerto Parra y el municipio de Sucre, en la cual se van a disponer alrededor de 23.000 metros cúbicos de capacidad máxima en este relleno sanitario. Gobernador, ¿cuánto fue la inversión de esta obra? No, son más de 2.700 millones de pesos, incluyendo la interventoría, tiene una ejecución alrededor del 90%, pero lo más importante es que es una gran obra que beneficia a los usuarios, a nuestras familias de esta región, de estos 5 municipios, y que estamos enviando un mensaje importante a través del Plan Agua Vida, la estabilización departamental y municipal. Bueno, vamos a entregar más de 120 computadores aquí en este centro educativo de Cimitarra, donde hoy los niños, nuestros estudiantes, reciben estas herramientas tecnológicas. Queremos seguir cerrando esas brechas de nuestros estudiantes, de la población, de la provincia, de los diferentes municipios, y entregarle estas herramientas tecnológicas que gracias a través de la Secretaría de las TIC estamos trayendo ese apoyo importante para que la ciencia, la tecnología jueguen un papel importante en la formación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento de Santander y en este caso del municipio. Gobernador, hablemos del balance del Consejo Extraordinario de Seguridad de Líderes. Bueno, hoy estuvimos reunidos en el corregimiento de Puerto Laya con todas las autoridades, comandantes de Ejército, Policía, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, primero para devolverle la tranquilidad a los habitantes de este importante corregimiento, segundo, que a partir del 29 de mayo se reanudan las clases de manera presencial, control territorial por parte de las autoridades militares y de policía para que las 24 horas haya presencia institucional y poder contrarrestar todos estos flagelos que estos grupos delincuenciales han venido orquestando y donde han venido instrumentalizando a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, devolverle la tranquilidad a los docentes, en la cual se le estará brindando la seguridad en este territorio. Segundo, seguir trabajando articuladamente en un plan de acción que no máximo a 30 días se tiene que seguir dando golpes a la estructura delincuencial que viene azotando en esta zona, pero también golpe a esa estructura financiera para seguir contrarrestando la presencia de estos grupos delincuenciales en nuestra jurisdicción o en el departamento de Santander, y sobre todo que nuestra fuerza pública está haciendo presencia y está garantizando que en Santander no hay zonas para la delincuencia o grupos al margen de la ley. Por eso estamos trabajando articuladamente y estaremos haciéndole seguimiento a ese plan de acción. También un llamado a lo que es el ICBF. Hay que seguir diagnosticando cuáles son nuestros niños, niñas, jóvenes que están siendo instrumentalizados y cuáles son las familias, incluyendo los padres de familia, que están siendo permisivos o que desafortunadamente han sido víctimas de toda esta situación de los flagelos, porque no podemos permitir que el presente, el futuro de nuestro departamento caiga en manos de la delincuencia. Aquí lo que tenemos es que respaldar nuestra fuerza pública, a nuestra policía, a nuestro ejército nacional, a nuestra armada, y por eso reiteramos el llamado a nuestro comandante, al director de la Policía Nacional. Necesitamos más de 500 unidades en el departamento de Santander, más de 1.200 soldados regulares para todo lo que es la jurisdicción de la Quinta Brigada, y también la presencia y el fortalecimiento de nuestra Armada Nacional,
en todo lo que es este gran afluente, como es el río Magdalena, para contrarrestar toda esa presencia del Clan del Golfo, de estos grupos delincuenciales, en todo lo que es jurisdicción Magdalena Medio y ya también en ese municipio de Cimitarra, donde también hay injerencia de más de 19 bandas delincuenciales en lo que es Puerto del Río, y que también de alguna manera afecta también todo lo que es el negocio del microtráfico, la extorsión, el gota a gota en nuestra jurisdicción del departamento de Santander. Lo que es Puerto del Río, según las denuncias que se han venido presentando. Sí, precisamente porque hay una disputa territorial allí, y por eso pues las autoridades de la fuerza pública y las administraciones municipales y departamentales de Antioquia han venido trabajando para poder contrarrestar toda esta situación y estos flagelos que de una u otra manera también pueden tener injerencia en nuestro territorio santandereano. Gobernador, por último, hábleme por favor de Santander Se Activa, este programa tan importante para nuestros adultos mayores. Santander Se Activa viene llevando sudaderas a nuestros adultos mayores. Hoy tuvimos también la oportunidad de entregar más de 50 sudaderas a nuestros adultos de corregimiento de Puerto Olaya, que son más de 6.000 sudaderas en todo el departamento de Santander, dignificando a nuestros adultos mayores, entregándoles estas prendas que sin duda hacen parte para sus actividades físicas, culturales, deportivas, y sobre todo también darles en vida todo lo que han hecho nuestros adultos mayores en nuestro departamento de Santander. Y sumado a ello, entregamos ayudas técnicas también del programa Santander Sin Límites a nuestra población con discapacidad. Muchas de estas personas de escasos recursos que tienen para pagar un arriendo no tienen cómo pagar el alquiler de una silla de ruedas que cuesta alrededor de 70.000, 80.000 pesos diarios. Y si tienen para alquilarla por un día, no tienen para el resto del mes. Por eso el programa Santander Sin Límites viene impactando y haciendo protagonista a nuestra población con discapacidad, porque queremos enviar mensajes de inclusión social en nuestro departamento de Santander, donde la niñez, la juventud, nuestros adultos, población con discapacidad, deportistas, familias rurales, familias campesinas, hacen parte de los programas de la Gobernación de Santander. Gracias. Recibimos con ese fuerte aplauso a nuestro mandatario, al gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado. Ese aplauso que se escuche fuerte, fuerte, de toda la comunidad educativa, por supuesto, de nuestro grupo de adultos mayores de Cimitarra Santander y de todos y cada una de las directivas de nuestra querida institución, quien los saluda hoy con los brazos abiertos, señor gobernador, en nombre de todo el departamento, en nombre de todas las directivas, por supuesto de los docentes y toda la comunidad cimitarreña que abre hoy sus puertas en esta bella aula múltiple, recibiendo y diciéndole bienvenido a esta tierra prometedora del Canario, esta tierra ensoñadora que hoy abre sus puertas para recibirlo, señor gobernador. Muchísimas gracias por acompañarnos, y acá es su casa, el colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Aplauso fuerte nuevamente para todos y cada uno de los mandatarios que nos acompañan. Saludamos de igual forma a nuestro alcalde municipal, el ingeniero Henry Briaño Castillo, al señor secretario de Educación, el doctor Bernardo Patiño Mancilla, a nuestro presbítero, el padre Diomedes Gómez, párroco de la iglesia San José de Cimitarra. De igual forma, saludamos a la ingeniera Nora Cristina Flores, gerente de la ESAN, a nuestro querido rector, el licenciado Policarpo Figueroa García, rector y líder de esta institución educativa, a los demás rectores, por supuesto, de cada una de las instituciones educativas, bienvenidísimos. Gracias por estar acá, saben que somos una sola familia, somos la familia de la educación colombiana, somos el Magisterio de Educación Nacional. Por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, desde su lugar de origen, mil y mil gracias por asistir. Saludamos al señor Teniente Coronel Pedro José Martínez Mendoza, comandante del Batallón de Infantería número 41, Rafael Reyes Prieto. Y de igual forma, saludamos a todos los secretarios de despacho del gobierno departamental y municipal.
Un abrazo para todos, bienvenidos a esta su casa, el colegio Nuestra Señora de la Candelaria, que lo recibe con ese aplauso, sí, claro, con ese aplauso que le estamos dando a nuestras autoridades. Mientras el señor gobernador, por supuesto, sigue saludando a toda la comunidad, invito al doctor Bernardo Patiño Mantilla a que suba a la mesa principal, por favor. Invitamos al ingeniero Miguel Guillermo Sarmiento a la mesa principal, a nuestro alcalde municipal, al ingeniero Eugenio Liriano Castillo, al teniente coronel Pedro José Martínez Mendoza, por favor, el coronel aquí en la mesa principal.
está el secretario del Interior. Secretario. Hacemos la cordial invitación a nuestro alcalde municipal, el ingeniero Henry Riaño Castillo. Invito a la ingeniera doctora Nora Cristina Flores, gerente de SAN. Vamos a ir tomando, por favor, su ubicación en la mesa principal. Les agradezco para ir dando agilidad a este evento. Invito al ingeniero Miguel Guillermo Sarmiento, secretario de las TIC, al licenciado Policarpo Figueroa García, rector de nuestra querida institución, al teniente coronel Pedro José Martínez Mendoza, comandante del batallón de infantería número 41, Rafael Reyes Prieto. Los invito a todo el auditorio, por favor, a que nos ubiquemos. Vamos a dar inicio a este gran evento. Entrega de computadores y programas Santander se activa en el bello municipio de Cimitarra, Santander, donde nos acompaña hoy el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador del departamento de Santander. Voy a invitar a nuestro presbítero, Diomer Arley Gómez, párroco de la iglesia San José de Cimitarra, y de igual forma invito al auditorio a colocarnos en pie para ponernos en manos de nuestro Creador. Padre Diomer, bienvenido. De una manera muy especial, saludar al doctor Mauricio Aguilar Hurtado, nuestro gobernador, al doctor Bernardo Patiño Mancilla, al secretario de la CID, ingeniero Miguel Guillermo, al nuestro alcalde municipal Henry Riaño, a las fuerzas militares y de policía que nos acompañan,
al señor rector Policarpo y a todos los rectores que hoy están aquí con nosotros, tanto de la parte urbana como rural. A cada uno de ustedes que hoy muy generosamente han acudido a este llamado y que realmente es un motivo para darle gracias a Dios por lo que hemos recibido. Doctor Mauricio, el compromiso de los líderes religiosos, tanto la Iglesia Católica como nuestros hermanos separados, es elevar a Dios oraciones por los gobernantes de las naciones, por la fuerza pública y por cada uno del equipo que hace posible que hoy se esté desarrollando este gran evento en el cual se hace una apuesta a la educación y especialmente a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes del municipio de Cimitarra, no solamente aquí en la parte urbana, sino en cada una de nuestras veredas, corregimientos, donde también llega la presencia suya por medio de este proyecto que hoy se está entregando aquí. De verdad, es una alegría para mí como sacerdote ver su carisma, su entrega, su generosidad por la niñez, por los jóvenes y por todo el trabajo que ha desarrollado en el departamento de Santander, y por eso estamos eternamente orgullosos y agradecidos con usted, porque ha hecho una labor que tenía que hacer como mandato de Dios, pues es Dios quien le ha dado precisamente el gobernar este territorio. Así que elevamos al Señor esta acción de gracias, bendecimos a Dios y de manera muy especial pedimos que el Señor derrame su bendición sobre su vida, su trabajo, lo proteja de todo mal y de todo peligro, y en todo momento y en toda circunstancia, usted y su equipo de trabajo sea guiado por la presencia del Espíritu Santo. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe. Que toda nuestra vida, lo que somos y tenemos, brote de ti, que eres su fuente. Que todo se dirija a ti, que eres su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe Dios para siempre. Gracias, Padre Diomer, por esas palabras de apertura y colocarnos en la presencia del Señor. Padrecito, antes de que se vaya, me excusa que comenzamos tarde el evento, pero esta mañana el señor obispo, antes de llegar aquí, de venirme de Bucaramanga, me dijo, entreguen allá algo al padre, eso es un decreto, no sé. Cuando me lo entregó estaba muy de mal genio, entonces espero que no vaya a ser por ahí. Un aplauso fuerte, claro que sí. De eso se trata. Los invito con todo respeto a permanecer en pie para dar paso al acto protocolario de los signos. El himno nacional de la República de Colombia. Thank you.
banderas que rebornó. Allá exclamaron los comuneros sobre esta tierra bajo este sol. Somos ahora los portadores de un mundo nuevo de paz y fe, donde se piensan simples y amores y los hará. Himno del municipio de Civitarra. Gracias, podemos tomar asiento. Invitamos a nuestro alcalde municipal, el ingeniero Henry Riaño Castillo, para que haga la apertura con sus palabras. Alcalde, bienvenido y muy buenas tardes. Gracias, profe. Nuevamente, señor gobernador, bienvenido a su municipio Civitarra. Señor rector Policarpo, señor comandante del batallón Rafael Reyes número 14, que hoy ha tenido una tarea fuerte, mi coronel. Señora secretaria del Interior, señora secretaria de Desarrollo de la Gobernación, señora comandante, señora coronel del Departamento de Policía de Santander y todos los aquí presentes, muchísimas gracias. Gobernador, en este recorrido que hemos tenido el día de hoy por el corregimiento de Puerto Laya, donde la situación de seguridad es una situación bastante compleja, le damos gracias porque hoy en ese Consejo de Seguridad se pudo darle la tranquilidad a todos los pobladores de Puerto Laya de que nuestra fuerza pública va a estar 24 horas ahí, garantizando la seguridad de los niños, garantizando la seguridad de los docentes, para poder que impere sobre estas bandas criminales la institucionalidad y nuestro ejército y de policía para garantizarle la seguridad a todos los pobladores de Puerto Laya. Muchas gracias, señor gobernador, por nuestra visita y por sus anuncios que hemos logrado durante lo largo de nuestro gobierno, 16 meses de gobierno. Esta es la segunda vez, señor gobernador, que usted viene a Civitarra a hacer una entrega, a hacer estas bellas entregas de computadores, de equipos tecnológicos, de ayudas técnicas para nuestra tercera edad, como se entregó hoy en Puerto Laya. Pero sobre todo, señor gobernador, gracias por esa obra que hoy se está terminando en el relleno de Civitarra, una obra de 2.700 millones de pesos que le va a garantizar no solamente la sostenibilidad del relleno sanitario del municipio de Civitarra, sino va a permitir que los municipios aledaños como Landazuri, Bolívar, Sucre y Puerto Parra puedan tener una disposición final de sus basuras. Y seguiremos adelante, señor gobernador, para que el relleno de Civitarra se transforme
como usted lo hizo en su gobierno, como el relleno sanitario que hoy tiene el otro municipio de Santander, como es el municipio de Oiva. Es muy importante tener ese tipo de proyectos materializados para el mejoramiento y la sostenibilidad ambiental de todo el territorio santandereano. Y un anuncio más, a quien debemos agradecerle, gobernador. Nosotros en este gobierno le creemos en Cimitarra y vamos a dejar una cubierta a Facilidades, una cubierta a San Pedro de la Paz. Y hoy el señor gobernador de Santander se ha comprometido con el colegio Nuestra Señora la Candelaria de que antes de que termine su gobierno se construirá la cubierta aquí en nuestro colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Gracias, señor gobernador, por tan maravilloso gesto con Cimitarra. Gracias por el apoyo que nos ha brindado, la ayuda que ha dado a los cimitarreños. Y hoy le queda demostrado que esta es su casa, que aquí el coronel Aguilar y toda su familia, y usted, señor gobernador, que se la ha jugado por los cimitarreños, el aprecio usted lo siente y se lo ha hecho manifestar nuestra juventud y toda la población. Mil gracias a todos los docentes, todos los rectores que saben que hemos pasado una difícil situación en Cimitarra, pero que hoy, gracias al trabajo, a la disciplina de este gobierno de Creemos en Cimitarra, de unos secretarios que muchos, gobernador, el máximo secretario tiene 35 años, y hemos hecho apuestas en el deporte. Hoy tenemos aquí una gloria deportiva. Nuestro amigo Francisco Rúa, atletista, siga Francisco, atleta, quien pedimos un fuerte aplauso. Es medallista en la competencia máster de atletismo que se llevó a cabo en Barranquilla y que va a participar en los Juegos Panamericanos llevando el nombre de Cimitarra en alto. Un fuerte aplauso, señor gobernador. Es de nuestro programa de incentivos económicos para los atletas de Cimitarra. 20 atletas patrocina esta administración de Creemos en Cimitarra con un incentivo de 715 mil pesos mensuales para que nuestros atletas traigan y luzcan su bandera como lo lució Luis allá en los Juegos Panamericanos de Paraguay, el cual obtuvo también una medalla de oro. Así que un fuerte aplauso y gracias, señor gobernador. Gracias, señor alcalde, por esas palabras y esa intervención tan importante. Igual por todos los incentivos y la motivación que le da a nuestros deportistas del municipio de Cimitarra, Santander, y con todo el apoyo del señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado. Damos continuidad a este programa con la intervención de los procesos de música y danzas del colegio Nuestra Señora de la Candelaria, con la estudiantina Colcán, quien dirige el licenciado Carlos Sanabria, quien hoy complace a todo este magnífico auditorio y por supuesto a la mesa principal con dos intervenciones: Tierra en Quelé, es una cumbia, y Toy Tico de Cathy James, que es un bambuco. Entonces, como todos los artistas, recibámoslos con ese fuerte y caluroso aplauso. Thank you.
Tierra bonita.
pero ese es el talento de todos los chicos que conforman esa Soyatina Colcán, quien dirige el licenciado Carlos Sanabria, y para él y todo su equipo de trabajo, para quienes pido otro fuerte aplauso, porque lo escuché muy corto. Ese es el talento que tenemos en nuestro municipio, señor gobernador, señor alcalde y toda la mesa principal acá en nuestro colegio. Nuestra Señora de la Candelaria trae otra muestra cultural con nuestro licenciado Joan Alexander Arias Beltrán, quien es uno de nuestros profesores e instructores también en el ámbito de las danzas. Bienvenido, profesor Joan, danza La Mariquiteña, del compositor Mircea Garavito, dirigida por el licenciado Joan Alexander Arias. Para quienes pido un fuerte aplauso también para ellos, claro que sí. Bienvenido el talento Colcán. Candelarino, fuerte el aplauso, fuerte, claro que sí, para esos chiquitines que hoy nos complacen y por supuesto complace la mesa principal, a todos los rectores que nos acompañan en la tarde de hoy, la comunidad en general, la comunidad educativa de nuestro bello municipio de Cimitarra, Santander, y por supuesto dar una muestra de este esfuerzo que hacen los padres de familia, todos sus docentes, los instructores, todos los que hacen posible que hoy podamos recibir a todas estas maravillosas personas que nos acompañan con la muestra cultural. Lo que hacemos día a día los maestros de esta gran institución, en cabeza del señor rector y por supuesto con su apoyo incondicional siempre en cada uno de los proyectos, en cada uno de esos bellos momentos que tenemos en la institución y que queremos mostrarle al municipio, y por qué no cuando el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado nos permita mostrarlo a nivel departamental. Hay mucho talento en el municipio, en las diferentes instituciones de nuestro municipio, doctor Mauricio, y por supuesto, cuando haya la oportunidad, me tomo esta vocería de decirle mil gracias, porque en Cimitarra hay talento en cada uno de los aspectos culturales. Muchísimas gracias. Recibamos las palabras del señor rector del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria, el licenciado Policarpo Figueroa. Recibamos también con un fuerte aplauso, claro que sí. Señor rector, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, señor gobernador Mauricio Aguilar Naranjo, señor, perdón, Hurtado,
me acordé de su señor padre que también estuve en proceso de acompañamiento. Señor secretario de Educación Departamental, señor secretario de las TIC, mesa directiva de la institución educativa, presentes acá, reciban un caluroso saludo de parte de la institución educativa Colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Es un momento de gran entusiasmo contar con la presencia de tan excelentes dignatarios acá en nuestra institución. Yo no me quiero extender a todas estas personas que están aquí y que hoy contamos con la grata presencia de aquellos rectores de las diferentes instituciones del municipio y de municipios aledaños, de Puerto Parra, de Landazuri. Pero sí decirle, señor gobernador, que esta es su casa. Y señor alcalde, gracias de antemano también. No quiero dejarlo de lado porque usted le ha prestado un gran servicio a nuestra institución y ha estado pendiente y al tanto de eso. Pero sí quiero decirle que contamos con grandes necesidades y escucho de su voz algo que no puedo dejar de lado pasar, la parte humana. La meta que me tracé cuando llegué al colegio Nuestra Señora de la Candelaria fue visionarme sobre la señorita estudiante de nuestra institución que requiere de gran necesidad un elemento para poderse desplazar, una silla de ruedas, porque siempre permanece bajo el amparo y la custodia de quien le colabore para desplazarse. Esa fue la meta y escucho de su voz con esa parte humana que tiene, que nos va a colaborar. Sin duda alguna, agradecerle las situaciones. Y dentro de las necesidades que tiene la institución educativa, somos institución educativa de jornada única desde el año 2017, pero no contamos con un restaurante escolar que tenga las características necesarias y que suplan las necesidades de nuestra población estudiantil. Contamos con 1.357 estudiantes en la actualidad. Le invitamos, señor gobernador, a que nos tienda la manita en eso. Aquí, nuestro ejercicio, somos el único colegio que no tenemos donde realizar actividades bajo el amparo de un techo. Si llueve, nos toca al sol. Si llueve, nos toca también bajo la lluvia. Entonces, las dos cosas. O sea, si ejecutamos cualquier situación, nos afectan las situaciones, las formaciones que tenemos. No hay un sitio donde tengamos la población bien protegida. Son dos grandes necesidades latentes, pero también hay necesidades pequeñas. Yo quiero agradecerle fundamentalmente esto que tenemos aquí, la dotación de computadores que acortan la brecha en la parte de la tecnología. Mil y mil gracias. Créame que lo necesitábamos urgentemente. Y hablo por mis compañeros, colegas, rectores, los estamos necesitando en las instituciones. Cada día son cortas los aportes debido a las situaciones, pero mil y mil gracias. Cada vez es un apoyo más y en su proceso de mandatario hemos tenido ese apoyo. Pero sí lo invito, señor gobernador, a que extienda sus ojitos. Tenemos computadores, no suficientes, tenemos unos para Nuestra Señora de la Candelaria, pero queremos ser una de las instituciones pioneras en tener un salón demostrativo en la parte informática. Eso más o menos tiene un costo promedio entre 60 y 70 millones para ajustarlo. Tenemos los equipos. ¿Cómo podemos de pronto que nos tienda la manita para tener un aula modelo que nos pueda servir para que los jóvenes se sientan satisfechos, se sientan complacidos y que se sientan agradables en esos espacios que pueda compartir? Tenemos la parte de internet, pero nos falta la dotación en la parte eléctrica, en la parte móvil.